Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos en esta, pues ahorita es la segunda edición de Liga Archivos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jimena, Rosalba, José, y también está por acompañarnos Fernando. Fernando, qué bueno que nos acompañas. Justo estaba introduciendo un poco a la gente que van a estar con nosotros. Nuestra primera edición en Liga Archivos, hablamos del archivo de Roberto y Fernando Luna, los fotógrafos que fotografiaron mucho la obra de Artigas. Y esta vez tenemos el placer de hablar de Juan Sordo Madaleno y la obra que ha hecho aquí en México. Nos acompaña José Castillo, que es arquitecto, fundador de Arquitectura 911. También da clases en el Harvard GSD, un gran amigo y también alguien que trabaja dentro de unos edificios de Juan Sordo Madaleno. Entonces nos pareció muy interesante de tenerlo aquí con nosotros. Y también junto con José y con Fernanda Canales y también con Alejandro Hernández hicimos la exposición en Bosar en Bruselas en el 2010, donde también llevamos obra de Juan Sordo Madaleno a la exposición sobre modernismos mexicanos. Entonces, muy bien. Fernando Sordo Madaleno, que está con nosotros también, el nieto de Juan Sordo Madaleno, también ahorita jefe de arquitectura en Sordo Madaleno, arquitectos. Y Fernando, también fuiste tú que empezó a trabajar esta idea que nos parece interesantísimo de trabajar y de conservar y de hacer el research y el trabajo necesario para preservar el archivo de tu abuelo. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosalba Rojas, arquitecto por la Ibero y a cargo del archivo de Juan Sordo Madaleno. Y también Jimena Orvañanos, me cuesta tu apellido siempre, que es, si lo entiendo bien, como la mano derecha de Rosalba, que Rosalba está haciendo todo el trabajo de marketing. A ver, aquí lo tengo mejor escrito, de directora de medios y marketing, y Jimena, la gerente del archivo. Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy en la noche. Primero me gustaría explicarles un poco por qué hacemos Liga Archivos, porque siempre en Liga nos hemos dedicado más a trabajar con jóvenes arquitectos en Latinoamérica, pero desde hace poco nos pareció como muy interesante también empezar a tener una mirada hacia el pasado, entender que la arquitectura que hacemos hoy en día, que no se puede desvincular de una historia de la región, y entonces queremos más que nada visibilizar y dar a conocer un poco los archivos que hay en México, en Latinoamérica. Entonces nos enteramos de que empezaron a encargarse ustedes del archivo de Juan Sordo Madaleno. Me parece súper importante. Y pues empezamos una plática con ustedes para empezar a presentar unas pequeñas partes de este archivo hoy en día en Liga Archivos. Yo sé que fue anunciado como Liga presenta el archivo de Juan Sordo Madaleno, por los que quieres saber los detalles, vamos a presentar nada más una parte muy pequeña y esa también porque están trabajando en un libro que va a salir en un futuro. Entonces, yo seguro a rato podemos platicar un poquito más de esto. Para empezar, me gustaría preguntarte a ti, Fernando, ¿cómo surgió un poco esta idea de trabajar con el archivo? Al final no estás encargado de la historia de la oficina, tú estás a cargo de muchos proyectos arquitectónicos día a día, pero ¿por qué en esta generación, la generación más joven, en las generaciones de Sordo Madaleno, este interés de recuperar este trabajo histórico? Yo creo que muchas gracias primero a Liga y a todos los que nos invitaron a ser parte de este proyecto. Creo que para nosotros es algo que es increíble poder tener este canal de difusión para todos los proyectos que realizó mi abuelo. Para nosotros nos llena de orgullo. Y bueno, te platico una anécdota. Digo, la verdad es que al principio lo que nosotros queríamos hacer era un tema más interno, ¿no? Cuando llegamos
bueno, cuando llego yo a la oficina y también Javier, mi hermano, había muchísima información, pero nada de esto estaba digitalizado. Teníamos planos, perspectivas a mano. Había muchísima información que al final acabamos juntando más de 45 mil archivos, por decirlo de alguna forma. Y al principio lo que nosotros queríamos era conocer su obra, ¿no? Adentrarnos más, conocer el ADN Sor Magdalena, que fue lo que imprimió hace más de 85 años. Entonces, esto empezó a funcionar de esa forma, y la dinámica, la verdad, es que cuando vimos el potencial que había, lo que necesitábamos era exponerlo. Creo que para nosotros jóvenes arquitectos, el camino recorrido por estos grandes modernistas del siglo XX siempre nos va a aliviar muchísimas cosas. Yo creo que el camino recorrido es buenísimo, hay muchísimas lecciones aprendidas y cosas que al día de hoy podemos poner en práctica, ¿no? Sí, de hecho, de una forma u otra, las dos obras que escogimos y que se agregaron a Liga Archivos, como que es Liga Archivos, al final, para nuestro público, es una probadita digital de la riqueza que tiene el archivo. Entonces, para que echen una miradita, si quieren, realmente van a tener que, si quieren saber más, van a tener que conectar a Rosalba, a Jimena o Fernando para saber más. Pero es un poco una entrada, un vínculo, una conexión a esos archivos. Entonces, platicando un poco con Jimena y Rosalba también, pusimos dos obras ahorita para conocer. Y uno es la iglesia en Polanco, San Ignacio de Loyola, y el otro el centro operativo Bancomer. Y los dos me parecen muy interesantes también porque especialmente la idea de la iglesia, que al final es de 1961, entonces hace 60 años, tiene muy esta cosa que para mí me parece hoy en día como súper importante de la arquitectura contemporánea, que intenta de vincularse con la idea del artesano y del trabajo que se hace en el campo mexicano, porque al final toda la fachada de la iglesia está hecho como con talavera mexicana. Entonces yo creo que está, correcto, no sé, como súper interesante ver un poco cómo se establecen estos vínculos. Fernando, entonces tú, cuando ya surgió este interés, cuando quizás ya sabías que okay, es algo que tenemos que hacer, te diste cuenta que solo no lo ibas a lograr, y es cuando empezaste a darle más forma, a realmente armar un equipo para llevar a cabo este trabajo de digitalización y investigación. Sí, claro. Claro, y Rosalba y Jimena, con todo el equipo de medios y marketing que tenemos en la oficina, la verdad es que han hecho un trabajo excepcional. De hecho, cuando nosotros nos mudamos y nos cambiamos de las oficinas que teníamos, que eran las oficinas de mi abuelo y de mi papá en Reforma 2076, nosotros encontramos muchísima información que, digo, Rosalba te puede platicar, y Jimena, que fue como una sorpresa increíble, como si hubiéramos encontrado un tesoro. Estaba metido en una bodega que no estaba en ningunos planos registrados del despacho. O sea, esa bodega era como un espacio que sobró en la construcción de la casa. Y ahí habían cajas y cajas de archivos, pero no sé, Rose, ¿cuánta información había ahí? Pues mira, eso sí, efectivamente fue en el cambio de oficinas, en la mudanza, que siguiendo los leads, o sea, un colaborador que llevaba muchísimo tiempo nos dijo que tal vez había en una covachita, y el tema sí era un espacio residual entre dos losas, donde había más o menos 10.000 ítems, de todo tipo, desde planos, facturas, correspondencia, fotos, transparencias, muchísimo. Entonces, digo, el archivo así como que en forma se empieza a oficializar o a hacer como esta recopilación formal desde el 2014, pero ha tenido varias etapas. Entonces, esta fue una etapa importantísima porque también el libro que estamos trabajando y que va a salir a finales de año, que ahorita les cuento más, es una celebración de los 85 años de la firma y de el archivo histórico, que es un archivo pues muy importante. Entonces, justo a la mitad llega y nos encontramos este súper joya, y fue como, ok, vamos a poner todo en pausa porque esto puede haber muchísimo material
muy valioso, ¿no? Tanto para la oficina como para la arquitectura mexicana, la historia de la arquitectura mexicana. Entonces, fue un paso súper importante donde Jimena jugó un papel crucial, porque fue la que se metió a la covachita y descubrió todo, muy valiente. Y pero bueno, el archivo realmente abarca todo Juan Sordo Maddaleno desde sus inicios, o sea, 1937, su fundación, aunque él empezó un poquito antes a trabajar, y de hecho empezó a trabajar antes de graduarse, hasta los inicios de Javier Sordo Maddaleno, que ya lleva muchos años de trayectoria, entonces sus inicios también forman parte del archivo histórico de Sordo Maddaleno Arquitectos. Y pues en todos lados, en el mundo y en México, existen muchos archivos muy completos, pero su trabajo, o sea, tenerlo bien preservado requiere muchísimo trabajo y es un camino por andar muy largo todavía. Entonces, parte es esta investigación continua y preservación continua, porque sabemos que el archivo es parte como de la columna vertebral de la oficina, porque esos, bueno, casi 85 años el próximo año, se sustentan en todo este conocimiento acumulado por tres generaciones. A veces cuando haces investigación histórica, no sé si José, si a ti te ha pasado, pero cuando buscas o cuando buscamos información, por ejemplo, para Mexican Modernisms, ¿no? Para esta exposición, sí. De repente cuando el material está en manos de la misma oficina todavía, ajá, o de, que si la oficina sigue, es bastante a veces fácil acceder porque les conviene difundir su material y difundir su historia, ¿sabes? De repente si ya llega a manos de no arquitectos, de familiares no arquitectos, o de repente de archivos, de repente es más difícil. Oye, Jimena, no me podía visualizar muy bien de la covachita y tú, no sé, ¿me puedes platicar un poquito más? ¿Qué fue exactamente tu labor y qué estás haciendo ahorita con el archivo? Claro, fue la verdad una historia bastante como una casualidad, porque para revisar las maquetas de la exhibición, le decíamos al arquitecto, al encargado del proyecto que viniera a revisarla con nosotros, y de regreso yo le di raid a la oficina y empezamos a platicar del archivo justamente, ¿no? Porque él sabía que estaba en el área de marketing, y justo me preguntó por ahí, ¿tienen todos los planos de la oficina? Y en ese momento en el acervo teníamos uno del Centro Internacional de Prensa. Y yo, pues, tenemos uno, lo puedes ver cuando quieras, y está increíble, y no sé qué. Y me dijo, no, ahí debe de estar todo el archivo de planos, son por lo menos 30 cajas de planos. Y yo, ¿cómo? Entonces me empecé a decir, no, pues, entrabas a la oficina, y aquí había como una puertita que parecía como una bodega. No es caminable, es una puerta normal. Y ahí la covachita ubicada, la covachita de Doña Mari, ahí están los planos. Qué increíble. Yo le cuento a Rose, le digo, no manches, estaría bien irlo a revisar. Y llegamos y para empezar no tenía luz, es un entrepiso estructural, entre dos losas, que medía más o menos como 1.20 m de altura en las partes de la estructura. Y agarramos una extensión, un foco, y literal empezamos a entrar todo oscuro. Y sí, literal, literal. El acervo que había, y no había 30 cajas, salieron 100 cajas de planos y unas cajas de transparencias y carpetas de proyectos que nos hacían falta, como que había vacíos documentales en el archivo que ya teníamos, pero se fueron llenando con este descubrimiento. Y pues fue un reto importante sacarlas porque la puerta medía 80 centímetros. Wow. Uh-huh. Suena como descubrimiento del Egipto antiguo. Literal. Algo, Algo ahí como que fue una suerte. Perdón. No, adelante. Es que la covacha como quedaba entre dos losas y prácticamente nadie sabía que existía. Nadie metió mano y no estaba cerca de la humedad. Entonces fue realmente casi hermético. O sea, encontramos arañas así, pero no encontramos algo que realmente pudiera dañar mucho como humedad, hongos, etcétera. Entonces, dentro de todo, fue muy buena suerte. No le daba la luz. Ajá. Entonces, por eso no estaba tan desgastado. Oye, y sí, la verdad tuvimos mucha suerte.
Y hay cosas de repente muy sorprendentes que encontraron dentro de este archivo. Hay cosas que de repente ya nadie sabía de esto. Por ejemplo, hoy estaba leyendo un artículo o alguien nos mencionó en Twitter, José, ¿viste? Sobre la plática, porque la Barragán Foundation acaba de sacar todos los proyectos en los que ha trabajado Barragán. Y, por ejemplo, allá también menciona a alguien un jardín en colaboración con Juan Sorro Madaleno, ¿no? Sí, Lomas Verdes. Sí, Lomas Verdes. De Lomas Verdes. Entonces, de repente allá, este proyecto es parte también de estos planos. Preguntó este chico para que creo que estaba interesado. Sí. Sí, ¿puedo encontramos? José Edín. Adelante, Fer, adelante. No, por favor. No, lo que iba a mencionar era nada más, sí encontramos sin duda muchísimas cosas que inéditas, ¿no? Entre ellas que ahorita también la tesis de mi abuelo, ¿qué tal, Rose? Que tenemos ya, con la que se graduó de la Universidad Nacional, ¿no? De México, creo que para mí eso fue sumamente interesante y que se haya construido ese proyecto, creo que tiene es muy relevante, ¿no? Y también unas secciones del edificio en donde está José, que luego te las enseñaré, de Palmas 555, que la verdad es uno de mis favoritos. Entonces, muchas cosas muy sentimentales, que la verdad para mí ahorita ya son casi como una obra de arte, ¿no? El plano dibujado a mano en sección de ese edificio, pues la verdad es que nos emociona muchísimo. Wow. A nosotros. Sí, es un edificio tan particular. Yo cuando llegué a México como por la primera vez finales de los 90s o algo. Es un edificio que llamó muchísimo la atención, ¿sabes? De repente lo ves por allá por Palmas y pregunté quién era el arquitecto a un amigo, no sé si fuiste a ti, José, no, creo que todavía no te conocí. Y me dije, no, es Sorro Madaleno. Y luego, años después, están construyendo por allá, ¿quién hizo este Sorro Madaleno? ¿Quién hizo ese Sorro Madaleno? Entonces, como que ese tipo tiene que tener 140 años ya, no puede ser, porque había edificios, hasta que luego entendí que era toda una dinastía de diferentes generaciones de Sorro Madaleno. Exactamente. Sí, claro. Uh-huh. Oye, y si no sé, te interrumpí, perdón. No, adelante, Rosalba. No, ya te interrumpimos dos veces. Adelante. Sí, sí. No, iba a decir que, y de hecho iba a girar la cámara para, ahorita que Jimena mencionaba La Covacha, me acordé de esta película de Spike Jonze, Being John Malkovich, y el piso 7.5. La idea de que de repente en las arquitecturas encuentras otras vidas, otras sorpresas, otras historias. Y así como la película de Jones hable que el poderte meter en la cabeza de John Malkovich, para mí los últimos 12 meses, gracias a Rosalba y a Jimena, y yo creo que ellas me odian más de lo que saben que ha sido de placer absoluto para mí. Porque no, me pidieron... nunca te hemos odiado, nunca será así. Es que, bueno, adelantando, José Castillo está escribiendo uno de los capítulos del próximo libro de Sorro Madaleno. Entonces, sí, sí, y muchas gracias. Me pidieron Rosalba y Jimena escribir un texto de 1,500 palabras y llevaba 4,500 y no sabía cómo parar. Y tiene que ver con las sorpresas que da el archivo y tiene que ver con las conexiones que logra uno en lo personal, o en lo espacial, o en lo profesional. Ahorita, Jimena, que decías de las maquetas y los planos ahí, voy a ver si se puede hacer acá, pero nosotros en 555, cuando quitamos los plafones de la oficina, abrimos también ese cerramiento y nos dimos cuenta que ahí había, que además ya se volvió el archivo de nuestras maquetas también. Entonces, en algún momento eso se cierra. Alguien lo cierra más adelante y se quedan, nos va a pasar un poquito una réplica de ese efecto de utilizar las arquitecturas como el espacio para mantener historias. Y ha sido igual para mí con San Ignacio, donde le decía a Rosalba que ahí me bautizaron, mi abuela, que ahí fue donde tuvo su eulogía y su memorial,
que además era amiga de tu abuela, Fernando. Esas historias conectan de formas muy profundas. Y para nosotros estos 10, 12 años que llevamos aquí en Palma 555, es una lección de vida y es una droga también, ¿eh? Porque tengo que decir que ya siento que es más mío que tuyo, Fer. Ya siento que es lo bueno. Para que me entiendas, nada más para que me entiendas, si le pusimos 911 al despacho porque nuestra primera oficina estaba en Pitágoras 911, ya tenemos una nueva razón social que se llama Urbanismo 555. Porque nos sentimos muy vinculados al lugar y porque le tenemos un cariño y que nunca se nos pasó, incluso en esos tiempos de pandemia, dejar este espacio que nos ha vuelto tan apasionados de una historia muy larga de un despacho muy importante que sigue dando muchos contenidos arquitectónicos y que estoy seguro que el archivo los va a potenciar. Oye, tengo una pregunta, porque yo hace, cuando estábamos trabajando, José, y llevamos el edificio Palmas a la exposición en Bruselas, también en un momento dado escribiste un texto que tenía que ver con la relación entre los diferentes arquitectos en México, que se llama algo, o era un subtítulo que decía algo así como la gran familia mexicana o algo. Entonces, como que había en esta generación algo entre muchos de los arquitectos, que una cantidad de colaboraciones impresionantes, ¿no? Como que trabajaban o armaban hasta asociaciones. Yo creo que en el caso de Juan Sor de Madalena con Augusto H. Álvarez, que de una asociación que duró como 7 años, pero luego trabajó con una cantidad de gente impresionante, desde Legorreta, Francisco Serrano, aquí veo también a Wiggers, Jaime Ortiz Monasterio, y pues no sé, casi hasta quiero ver, lo veo hasta casi algo muy típico de la arquitectura mexicana actual también, ¿sabes? Como sí se ve como en México hay mucha relación, hay frecuentemente relaciones entre varios despachos, más que de repente en otros países. ¿No? ¿Es algo parte del DNA de la arquitectura mexicana de una forma o cómo lo ven? No, sin duda. Yo creo que es lo que veíamos mucho en las generaciones a principio siglo. O sea, como pones los ejemplos que acabas de mencionar, yo creo que había una colaboración y todo era mucho más enriquecedor, ¿no? Y creo que eso se fue perdiendo un poco y se volvió un poco más arquitectura de autor a finales de siglo. Y creo que ahora estamos regresando a esa colaboración en donde la verdad es que el ego no es el que manda, sino el sentido de organizar, ¿no? Y de fomentar la arquitectura como grupo. Yo creo que eso es algo que se ha potenciado muchísimo en las últimas generaciones. Creo que ver al de al lado como un colaborador, no como una competencia, es algo que tenemos que retomar completamente, y en Sor de Madalena estamos sin duda convencidos que ese es el camino a seguir, ¿no? Hay una presentación con partes, porque obviamente el público ya está harto de vernos a nosotros y quiere ver un poco partes de este archivo del que hemos hablado. No sé quién va a explicar esto, pero ese es Juan Sor de Madalena en su primera oficina, ¿no? Sí, correcto. De hecho, esta foto la tengo ahí en mi oficina y me encanta por la escala de oficina, ¿no?, que tenía Juan en esa época en Morelos y Reforma. Y la verdad es que esa escala y de proyectos que empezaba a manejar en esa época, la verdad, queda sumamente interesante. En la imagen anterior le comenté a Rosalba que la primera oficina de productora sí se veía diferente. No se ve como primera oficina, ¿no? Se ve como alguien muy establecido. Sí, no, es que él realmente diseñó el edificio y se quedó con el último piso, o sea, lo desarrolló y todo. Y bueno, su padre tenía algunas tierras en la Ciudad de México, entonces también ahí fue que empezó a desarrollar con él estas diferentes propiedades. Y la verdad es que esto, la verdad, es muy nostálgico, ¿no? Ver los restiradores, el uso de la mano, la obra de arte ahí que tenemos en el fondo. Bueno, este es otro ángulo donde se ve también el Cristo de Matías Geritz ahí en el fondo, que de hecho mi padre la tiene hoy en su oficina, en las nuevas oficinas allá en Antara.
la verdad es que esto te habla mucho de cómo empezó Sordo Maleno, ¿no? Y hoy en día ya somos 180 arquitectos y en esa época, ¿no? Que empezamos que éramos 6 o 8 y ahora la verdad es que hemos ido creciendo pero creo que hay una esencia muy importante que se ha mantenido durante todos estos años. Creo que lo que nosotros estamos tratando de recuperar es esa escala de proyectos, ese entendimiento por el lugar y eso que hacía muy bien Juan, ¿no? Y hoy en día creo que cada vez empezamos también a retomar proyectos de esta escala, ¿no? Y luego, como mencionabas, Bonet, esta es la planta de la iglesia de San Ignacio y tenemos estos dos proyectos que a mí la verdad siempre me han marcado. O sea, creo que mucha en el imaginario, yo creo, hablo por toda la oficina, pero personalmente de mí también, creo que hay muchísimos valores que vemos en estos dos edificios que les vamos a presentar en el archivo, que son estas imágenes que se han ido publicando, pero yo creo que ahorita llegan a consolidarse en Liga Archivos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo nunca vi la imagen de esta iglesia en construcción, que es increíble. Como que casi me remite a los perfiles tan pequeños de lo que ves en la arquitectura japonesa hoy también, ¿sabes? Como una búsqueda por la ligereza de la estructura muy, muy impresionante. Sí, sí, y esta es de 1961, como mencionabas, ¿no? Y también, bueno, lo que mencionabas anteriormente, lo de los artesanos, de toda la fachada, cómo la mano de obra local es importantísima y tenemos que seguir impulsándola porque ahí está el diferenciador con todo el mundo, ¿no? Y luego viene este otro proyecto que también ya es una escala mucho más grande, para 9,000 empleados que iba a tener el centro operativo Bancomer. Pero yo creo que hay muchas cosas muy interesantes que se aplican en el día de hoy, ¿no? Yo creo que el esquema, primero mencionar que fue un concurso. Este proyecto se asignó a través de un concurso de varias oficinas. Mm. Y yo creo que la claridad del concepto, ¿no? Como de los espacios que genera y de todos estos conceptos de flexibilidad, creo que es clarísima la propuesta y los espacios que generan, ¿no? Generan un gran microcosmos dentro de la ciudad que creo es muy, muy interesante. Okay. Y también hay algo muy interesante en este proyecto que por eso queríamos enseñarlo y también pasó como simultáneo con lo del premio Pritzker de Lacatón y Basal, del tema de cómo los recuperar las estructuras que ya están construidas, ¿no? Y cómo yo creo que nosotros vamos a ser una generación en México, por lo menos, de mucho reciclaje. O sea, nosotros creo que vamos a tener que readaptar. Creo que también tenemos que proyectar para que sean flexibles y se vayan cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto, de hecho, hoy en día va a empezar a funcionar no como oficinas, sino como un hotel. Y esas son las bondades que también tiene ese proyecto modular flexible, ¿no? Ah, entonces va a volver. Bueno, ahí está la casa de José. Okay, exacto. Entonces, el centro operativo Bancomer. Es este mundo transparente que está saliendo de mis ojos. Sí, sí, sí. Pero, Fer, ¿sabes lo que? Y pregunta, aprovecha que está Juan Manuel Heredia, que además conoce casi más que nadie de la obra de Juan. Y sí, pregunta sobre si el archivo posteriormente incluirá cartas y documentos. Una de las cosas que para mí esto me ha significado los últimos año y medio es de darse cuenta de las sorpresas inesperadas. Por ejemplo, en la oficina del edificio de Morelos, algunos pisos abajo estaba Abel Quesada, uno de los artistas y caricaturistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En el edificio, en uno de los edificios de la Zona Rosa, tenía sus oficinas Clara Porcet. ¿Hay algo que tenían Juan y Magdalena y hay algo que tenían los edificios de Juan que lo convertían en imanes de gente muy poderosa y creativa? A mí me encantaría que alguien conectara el trabajo de Clara Porcet con la Talavera en San Ignacio. Es decir, de por qué de repente estas sintonías entre un trabajo que pareciera ser muy internacionalista, de repente tiene estas otras microhistorias
súper interesantes. Y eso ha sido parte de mi fascinación absoluta por lo poco que me han compartido Jimena y Rosalba. Sí, fue de hecho, fue Juan Herrera que comentó también por Twitter, ¿no? Esta fascinación por saber más de esta relación con Barragán. Sí, me parece súper interesante. Y los dos edificios que ahorita tenemos visible en nuestro archivo, que puedes ver allá, ligaarchivos.org, son de hecho también dos edificios muy diferentes, ¿no? Uno como realmente un edificio vertical que apunta hacia el cielo y el otro realmente un edificio que es más que arquitectura, es un sistema, ¿no? Que me parece como súper interesante y la verdad yo nunca he tenido la oportunidad de verlo y ahorita dices que se va a volver un hotel, Fernando, ¿lo escuché bien? Sí, sí, correcto. O sea, la idea es que se va a convertir en espacios comerciales y también la idea era hacer un hotel. Ok. Entonces. Correcto. Y, sí, entonces, pero eso que mencionas es fundamental para pa, por qué queremos proyectar este proyecto. También habla del sistema muchísimo. Y creo que nosotros, dentro de Sordo Madaleno, también todo el día estamos hablando de estos sistemas y cómo empiezan a generar estos proyectos y empiezan a generar oportunidades y posibilidades. Y eso es un poco lo que nosotros apuntamos. Yo creo que hoy en día, si a mitad de siglo las tecnologías avanzaban en una velocidad mucho más corta, hoy en día la tecnología nos está ganando las batallas muy seguido. Porque también los procesos de un proyecto, desde la comisión, ¿no? O sea, desde que te lo dan, a que se inaugura, son procesos muy largos, 4, 5 o 6 años, y la verdad es que a veces estás diseñando y en 6 años ya probablemente cambie la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros mantenernos muy flexibles y generar sistemas como este que es Bancomer, que a nosotros por eso nos llena de emoción ponerlo aquí en Liga, ¿no? Uh-huh. Está interesante. Estaría interesante ver otros concursantes del concurso del que mencionaste, ¿no? Porque al final viene una propuesta muy radical, porque imagínate llegar a un concurso con una fachada así, porque la fachada era sumamente radical y sumamente seca. No era nada, era simplemente el paño de cristal ahumado, yo creo, como un cristal como medio... y es bastante potente llegar con... Me acuerdo, es como casi el que compone la música para la película Tiburón, ¿no? Que después de 3 o 4 ensayos que casi le despiden, llega con esta propuesta, no, pues después de trabajar 3 meses ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer esto, pum, 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 como 2 dedos en los teclados, como... Y tan radical... Es bastante fuerte llegar solamente con un matrix 3D organizacional, pero básicamente no discutir o deliberadamente como no querer hacer una fachada, ¿sabes? Quizás se pone cuando parte de lo que el archivo va a abrir y es cuestión de que Jimena sigue encontrando nuevas covachas y encuentra recibos de viajes y Rosalba encuentra entrevistas o conversaciones o cartas inéditas. A mí me sorprendió mucho ver que en el año anterior o un año o 2 años anteriores a Bancomer, Juan viaja a Japón y pasa algunas semanas en Japón. Yo tengo una hipótesis de que hay ciertas conexiones por esa capacidad sintética que tenía Juan de hacer conexiones con lo que estaba viendo. Entonces, siempre he pensado que tiene algo este edificio alfombra del centro Vancouver con algo de la arquitectura metabolista. Es más, hasta me entró la curiosidad si en algún momento conoció a Kenzo Tange, como muy probablemente se dio, y sería si yo tuviera, si me dan acceso otra vez a esa covacha, de rascar y tratar de establecer esas conexiones históricas. Digo, como anécdota más peculiar es que cuando Vancomer se regresa a Reforma, se sale de un edificio de Sordo al sitio en Lieja y Reforma donde estaba otro edificio de Sordo. Y que bueno, en ese momento ya en otro concurso
terminan desarrollando Rogers y Legorreta. Pero que si todavía le queremos dar una vuelta de tuerca más, cuando Herzog y de Meuron hacen su edificio de BBVA en Madrid, hacen un edificio que además está extrañamente conectado con el de Juan Sordo en el Centro Bancomer. Estas historias extrañas de entrada y salida es lo que permite un archivo, y yo por eso me entusiasmo cada vez que hablo de esto. Oye, el libro que van a sacar ahorita, más hablando de la parte que tiene que ver con Juan Sordo Magdaleno, Arquín en el 2013 publicó un libro, ¿no? De Juan Sordo Magdaleno. De Juan Sordo Magdaleno. También publicó de Javier Sordo. Okay. En esta ocasión, va a salir a finales de este año, 2021, y justamente celebra el archivo histórico los 85 años de la trayectoria. Entonces hay un balance como 60-40 entre Juan Sordo y la actualidad. Llevamos, es una selección de obras construidas que está curando Barry Verdon, que es el curador y, bueno, el editor en jefe del libro, que se llama Shaping Transformation. Entonces les voy adelantando eso. ¿Por qué se llama así? Porque Sordo Magdaleno ha tenido una buena mano en la transformación urbana de las ciudades, y muchas de sus obras forman parte del imaginario colectivo de los habitantes a través de varias generaciones, como lo hemos comentado ahorita. Entonces ahí en ese libro se publicarán muchos materiales inéditos y participan diferentes autores. Tenemos 17 autores de todo el mundo. Bueno, 5 son internacionales, 7 son, 12 son mexicanos. Algunos como Kenneth Frampton, Martha Thorne, Felipe Correa, e internacionales también mexicanos tenemos a Luis Noel, a Sara Topelson, que también es nuestra consultora, y a José Castillo, por supuesto, aquí presente. Entonces, les daremos más detalles después, por supuesto. Y quería aprovechar para mencionar que justamente, aunque todavía el archivo Sordo Magdaleno tiene mucho camino por andar, para tener los estándares más altos de conservación, es que ese es nuestro ideal. La filosofía del archivo es completamente de apertura, de difusión, y para generar el acceso a la información, como Wone decía, y José también, que todas estas conexiones se permiten a través de acceso a los archivos, ¿no? Porque no siempre tienes de primera mano tal vez las historias que te cuentan o el material en diferentes soportes, ¿no? Entonces, justamente también por eso nos parece que la colaboración con Liga es sumamente atinada, porque tienen el mismo interés de difusión, de acceso a la información, de que las cosas se conozcan y que sigan haciendo conexiones e historias. Entonces, ese es el libro un poquito, y ese es la filosofía del archivo. O sea, el fin del archivo es ahora sí que ponerlo al servicio de la comunidad y de la cultura. Sí, ojalá que pueda ser una colaboración con nosotros a largo plazo, de repente para agregar un fragmento, discutir otro fragmento durante los años que siguen, que es bastante interesante, yo creo, agregar descubrimientos y edificios o fotografías nuevas que han encontrado. José, no sé si tú quieres agregar algo más respecto al centro operativo Bancomer o el edificio de... ¿Tú dijiste que te bautizaron en el edificio en Polanco, en la iglesia? Ahí se casaron mis padres, ahí me bautizaron, ahí fue el memorial de mi padre, el memorial de mi abuela, ahí bauticé a mis hijas. No sé por qué siento que es un lugar cercano a mi vida. Pero quería comentar una parte adicional. Hace 2 días, Oli Wainwright sacó un artículo en el periódico The Guardian sobre esta nueva película sobre Álvar Aalto. Y el Álvar Aalto, y habla mucho en la película en relación a sus esposas y el rol fundamental que tuvieron sus esposas en la producción
En uno de ellos hablan incluso de que buena parte del diseño de los muebles de Álvaro son trabajo de su primera esposa, que estudió carpintería. Yo creo que, Fernando, tienen una obligación, y yo diría hasta como muy de este momento, de contar la historia de su abuela, porque Magdalena, en todas las historias que mencionaron, y Ricardo Legorreta en el libro de entrevistas, las últimas entrevistas que tuvimos, que publicó Arquine, Miquel y yo, con Ricardo, Ricardo habla de Magdalena, y Ricardo habla del rol fundamental que Magdalena fue como promotora, como la como la consiglieri. Y estas historias, más en estos momentos, requieren ser contadas, de que detrás de Sordo Magdaleno Arquitectos hay una gran mujer desde el inicio, y hay muchas más mujeres que al día de hoy siguen manteniendo ese espíritu vivo. Y esas historias hay que contarlas. A veces, y hay que encontrar el formato, y estoy seguro que el archivo dará mucho para eso. No, sin duda. Y gracias por mencionarlo. La verdad es que si no le damos el exposure que se merece mi abuela. Malena para mí fue mi conexión con mi abuelo primero, porque yo no conocía a mi abuelo. Se muere en el 85. Y la verdad es que lo que conozco a mi abuelo es a través de su obra y a través de lo que me platicaba mi abuela. Y yo la verdad es como yo soy un apasionado perdido a la arquitectura. De hecho, tengo la biblioteca de mi abuelo, que luego te voy a invitar, José, porque ahí hay unos buenos libros de Kenzo Tange. Y tenemos muchas cosas que platicar. Pero sin duda, Malena, yo creo que sin duda era la promotora. Era el puente entre los artistas y mi abuelo, que siempre estuvo muy conectado, ¿no? A Chucho Reyes, a Matías Geritz. De ahí viene, yo creo, también todas esas colaboraciones con Geritz. La escultura en Acapulco. Ah, se corta. Hay muchísimas anécdotas que podemos platicar, y en el archivo ahí tenemos varias cosas, y también en el lado personal yo creo que hay que invitar también a mi papá. Yo creo que él les puede contar también muchísimas. Pero sin duda, y la verdad es que se me puso hasta la piel chinita cuando trajiste el tema a la mesa, porque para mí, bueno, Malena era mi ídola, ¿no? Sí, entonces, yo creo que eso es clave, José, porque al final, no solo para revisar el tema de género aquí, pero también para utilizar los archivos realmente para repensar y reescribir la historia y para retar la historia también, ¿no? Porque... ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de esta obra hace 50 años, hoy en día, y a base del material que hay, qué tipo de material podemos agregar a estos archivos? De hecho, hablando de la iglesia, estamos pensando de repente también, debe haber una cantidad de fotografías tomadas en esta iglesia, de tu bautizo, José, de tu boda, ¿sabes? Como de repente es otra historia de la arquitectura, que también si es muy... La única razón por la que sigo yendo, si supieran los jesuitas que soy un católico caído, entonces ya probablemente no me dejarían entrar, pero el secreto aquí entre nosotros cinco y los 60 o 200 que nos estén escuchando es que yo no voy a ir por la homilía, yo voy por la arquitectura. Obviamente. Ese es el poder de la arquitectura, ¿no? Y es como tú que estás feliz trabajando en tus oficinas, cuando vas a la iglesia y estás a gusto y quieres estar ahí. O sea, yo creo que pues para eso estamos aquí, ¿no? Y es lo que nos apasiona. Pues buenísimo. Yo siempre prometo a Adriana, a nuestra coordinadora de Liga, que también quiero agradecer muchísimo para juntar todo esto, para organizar todo esto, y a Arturo Arrieta, que la verdad es como una fuerza muy importante en el proyecto de Liga Archivos. Siempre les prometo de no llevarlo mucho a
pasando los 45 minutos, entonces voy a intentar ser medio tajante en esto para no tener zooms muy largos. Quiero agradecer también, antes de que cerramos, también a Arquina. Arquina ha sido nuestro media socio desde que empezamos, y la verdad con Liga Archivos y con todas esas pláticas que hacemos online desde COVID, no solamente ha sido nuestro media sponsor y nos ayuda con la difusión, pero también nos ayuda mucho con la tecnología, el soporte. Entonces, es algo que seguro no quiero dejar de mencionar. No sé si hay otro tema que quieran mencionar, que dicen que eso es algo que no podemos olvidar de mencionar, porque hay una exposición vinculada al libro, o es algo que me imaginé o no está seguro todavía. Es cierto, sí, la estamos planeando para finales del próximo año. Todavía hay muchos detalles por hacer. No está completamente vinculada al libro, porque una exhibición que, aunque planea viajar, empieza en México, pero planea viajar mucho, no es el catálogo el libro, porque queremos que el libro tenga mucha mayor vida y una exhibición puede tener un poquito más de caducidad pronta. Entonces, están juntos, pero no revueltos. Ok. Y el curador también es Barry, entonces es el editor del libro y el curador de la exhibición. Ah, fantástico. Sí. Pues le quiero agradecer muchísimo por permitirnos, porque yo sé que es un archivo que es nuevo, lo están destapando, lo están descubriendo, lo están ustedes publicando pronto, y siento que nos dieron la oportunidad de tener un pequeño preview en nuestra página web, y la verdad le agradezco muchísimo a Fernando, Jimena y Rosalba. Y José, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte apoyando a Liga con tus comentarios y tus ideas. Gracias. Gracias a ustedes. Adriana y Arturo también. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye.